Hola a todos, bienvenidos un domingo más a mi canal de YouTube. Espero que estéis todos súper bien y que me hayáis echado de menos la semana pasada, que como sabéis no publiqué vídeo en mi canal. Este vlog, como sabéis, va a ir de los días que voy a pasar en Sevilla, en mi tierra. Todos los planes que tengo por hacer y un poco cómo es mi vida y mi rutina estando aquí, que yo creo que os va a gustar también mucho y bueno, es parte de mi vida, ¿no? Así también comparto cuando vengo aquí, pues cómo suceden las cosas. He de reconoceros que me ha costado mucho empezar este vlog, no por falta de ganas ni muchísimo menos, sino porque me pasa una cosa, cuando vengo a Sevilla rara vez estoy sola. Vale, de hecho ahora mismo estoy en mi descanso del teletrabajo y estoy aprovechando para grabaros la intro porque hoy es miércoles 1 de mayo y pues bueno, yo llegué el viernes pasado que era 25 de abril, creo, que han pasado ya varios días, os quiero decir. Y bueno, desde que he llegado no he parado y hasta que me vaya no voy a parar, ya os lo aviso. Entonces, claro, siempre estoy con amigos, siempre estoy con familia, con Pablo, teletrabajando, entonces me cuesta, no digamos, como tener mi momento sola para mí y grabaros contenido, que al final cuando más grabo contenido es cuando estoy sola. Pero bueno, no es una queja ni muchísimo menos, ¿eh? Desde que he llegado todos los días estoy en plan súper feliz, me habéis escrito por Instagram diciéndome, Elena, tienes un brillo en los ojos, se te nota que estás súper feliz. Y bueno, en el último vlog os lo contaba, ¿no? Que justo se me dieron unos cuantos días que estuve así un poquillo más de altibajos y ha sido llegar aquí y bueno, pico de felicidad máximo, la verdad. O sea, me ha venido súper bien. Yo creo que volver a casa a todos nos sienta fenomenal. Y nada, bueno, pues resumiros un poco los primeros días, ¿vale? Os voy a ir enseñando imágenes mientras os lo cuento porque sí que he estado grabando cosas, aunque no hablando a cámara, ¿vale? Pero os lo voy a ir contando ahora mientras os las enseño. El viernes, nada, llegué por la mañana. Tuve un jet lag interesante porque en el vuelo de Miami a Lisboa nos tocó dos asientos, 4 y 2, ¿vale? Pues nos tocó en la fila de 4, en los dos asientos de en medio a Pablo y a mí e íbamos bastante apretaditos. Y claro, teníamos que dormir, pero la verdad como mucho, mucho dormí 4 horas esa noche. Y ya luego llegué a Sevilla, por la mañana de Sevilla, que para mí era la noche, y pues estaba un poco zombie. Me dormí una siestecita. Ya estaba en casa con mis padres, comí, me preparó mi madre un puchero que me sentó divinamente y me puso a teletrabajar para poder aguantar, ¿no? Hasta por la noche, que ahora estoy trabajando de tarde, ahora os contaré también de esto. Pero eso, la siesta precomida fue muy necesaria porque si no, no hubiese aguantado la tarde de teletrabajo y hubiese estado como arrastrando el jet lag más tiempo, ¿sabéis? Eso el viernes. El sábado, como sabéis, tenía pues preparado el regalo de mi amiga, que os lo enseñaba en el blog anterior, de mi amiga Julia, y es que ella, mi amiga Cori y yo cumplíamos y cumplimos años como muy seguidas, ellas a finales de abril y yo el 2 de mayo, entonces como yo el año pasado no estuve y normalmente celebramos los cumpleaños juntas, pues dijimos este año lo celebramos. Y pues como estaréis viendo ahora en las imágenes, estuvimos en casa de una de mis amigas, en concreto de Julia, invitamos a todas las amigas por supuesto, estuvieron también todos los novios, decoramos así la casa un poquito y nada, pedimos paella, hicimos picoteo y la verdad que echamos un día maravilloso. Luego pues soplamos las velas, nos dimos los regalos, que a Julia por cierto le gustaron mucho todos mis regalos, menos mal, y me dieron también el mío. Os lo voy a enseñar porque además lo tengo aquí. Un momentito. Mirad, me regalaron este reloj de Aristocracy, que es una marca que me flipa. Y además yo tenía muchas ganas de un reloj. Es este de aquí, que es un modelo precioso, porque a mí no me gustan los relojes muy grandes, porque si me molestan con la manga o así, al final no los uso. Mirad, ¿veis que es así chiquitito? Me encanta. Es verdad que me queda grande, lo tengo que arreglar, le tengo que quitar unos cuantos eslabones. Y es muy probable que lo cambie por otro, o sea, el mismo modelo, pero en otro tono, que es como plateado con cosas doradas. Porque como os digo siempre, yo los complementos los llevo en dorado, entonces para que me pegue el reloj con los pendientes, con los collares, los anillos y tal, voy a ir a que me lo arregle y a cambiarlo por otro. Y aparte de este reloj que me encantó, me regalaron una lámina de Sevilla de un artista de aquí, porque tengo cosas de Nueva York, de San Francisco, de no sé qué, y digo, jolín, y de mi propia ciudad no tengo. O la dejaré también por aquí en una foto o la enseño cuando llegue a casa también, porque súper contenta con mis regalos. Bueno, y como os digo, eso fue el sábado, que fue más celebración con amigas y todo eso. Y luego, el domingo, Pablo y yo teníamos muchas ganas también de pasar el día con nuestros padres, que se llevan súper bien, de invitarlos a comer y tal. Entonces nos fuimos los 6 a Sevilla. Además, hizo un día espectacular de primavera, increíble. Estuvimos por el barrio de Triana, que es un barrio súper famosísimo aquí en Sevilla, para aquellos que no lo conozcáis. Estuvimos visitando la zona del Altozano, del río, el puente de Triana. Comimos en un sitio que se llama Alfarería 21, que tiene unas vistas también muy bonitas.
y la verdad que lo pasamos fenomenal. Después dimos también un paseíto, tomamos un cafelito y tal. Los padres felices, nosotros felices de estar con ellos y la verdad que un día también súper, súper guay. Y luego el lunes y martes pues han sido días un poco ya más de rutina porque estamos teletrabajando Pablo y yo. Y además, os lo he contado por Instagram, pero bueno, lo cuento por aquí también. Nosotros cuando venimos a España trabajamos por la tarde. Solemos empezar a trabajar entre las 2:30 o las 3, que son las 8:30, 9 de la mañana en Miami, hasta las 10 de la noche, 10:30, incluso 11 de la noche, dependiendo si tenemos reuniones o no. Yo os contaba que, y además quiero aclararlo, ¿vale? Me siento súper afortunada, ¿vale? De poder venir teletrabajando a Sevilla y no tenerme que pedir vacaciones si no quiero. Lo único que cambia, evidentemente, es el tema del horario, que en vez de trabajar de mañana, pues me tengo que adaptar y trabajar de tarde. Ayer os puse una reflexión de, joder, es que por las tardes normalmente es cuando queda la gente, porque trabajan por la mañana, pero tú estás trabajando, entonces es así como un poco un doble feeling, pero que me siento muy afortunada, de verdad. Y nada, mañana jueves y viernes sí que me los he pedido de vacaciones. Mañana jueves es mi cumple, ¿vale? Hoy además es el cumple de mi padre, que esta noche vamos a cenar en mi casa, porque ahora mismo estoy en casa de mis suegros, de los padres de Pablo. Porque nosotros siempre que estamos en España, como no tenemos casa propia, pues o él se viene a mi casa con mis padres y conmigo, o yo me vengo a la suya, en fin, vamos turnando para estar juntos, pero son casa de unos o de otros. Y mañana y pasado, ¿vale? Mañana es mi cumple, el viernes no es mi cumple, pero sigue siendo feria de dos hermanas, que empieza esta noche hasta el domingo. Me los he pedido de vacaciones porque mi hermana mayor me ha dado una sorpresa, no me la esperaba para nada. Ella también vive fuera, creo que lo comenté alguna vez por el canal. Y se viene con los niños de sorpresa para estar en mi cumple, en el de mi padre, por la feria de dos hermanas y así. Va a ser un viaje súper express, pero no sabéis la emoción que tengo porque jamás en mi vida he estado con mis sobrinos en la feria, porque ellos llevan muchos años ya viviendo fuera de Sevilla y yo también pues vengo de forma intermitente a la feria, hay años que vengo, años que no, en fin. O sea, imaginaos el sorpresón y la alegría que tengo. Así que eso os cuento. Mañana jueves cumple y llegan mi hermana y mis sobrinos, así que nos iremos también a la feria. El viernes será también de feria. Y el sábado tengo la boda. Bueno, como veis, días muy completos. La semana que viene va a ser un poco más tranquila. Pero eso. Y yo pues lo iré grabando todo. Chicos, hoy sí que sí, es mi cumpleaños. Madre mía, no me lo puedo creer, 31 años. O sea, ¿en qué momento pasa la vida tan rápido? Yo os juro que hace nada estaba con 24 años en Nueva York y ahora de repente tengo 31. O sea, estos últimos años se me han pasado así. Como veis, ya estoy de vuelta en mi casa, en dos hermanas, que vinimos anoche Pablo y yo, porque ayer día 1 era el cumple de mi padre, que es que de verdad, estos días es todo. Como os decía, el 29 mi aniversario de bodas. El día 1 el de mi padre, el día 2 el mío, en la feria, en fin, agenda apretadita. Y ya hoy, pues, primer día de vacaciones, que como os adelantaba, jueves y viernes voy a trabajar para poder disfrutar tanto de mi cumpleaños como de la feria, como de la sorpresa de mis sobrinos. Y os quiero enseñar, bueno, ya aquí estáis viendo cosas. Llevo, desde que me he levantado, organizando todo el tema de los trajes de flamenca, todo el tema de los looks que me voy a poner para feria, para el vestido de la boda. Bueno, os voy a ir enseñando todo porque esto es una casa típica sevillana durante los días de feria y durante días de eventos como estos. Bueno, en este cuarto solamente tengo este traje, que es mío, que es uno de mis favoritos, pero este no me lo voy a poner este año. Y estos son las típicas zapatillas de esparto, que ahora os las enseño bien, que se ponen con los trajes de gitana. Vale, por aquí tenemos más trajes de flamenca. Por un lado tenemos este de aquí, rosita bebé con los lunares rosa y los volantitos chiquititos, que me encantan. Con el mantón azul azafata, que este en principio es el que se va a poner mi hermana Carmen, mi hermana mayor. Luego este gris con lunarito blanco, así como canastero, aunque tiene un doble volante, con este mantón, es el que se va a poner mi madre, que se la ha probado esta mañana ya y también todo ok. Este blanco de aquí es el que me voy a poner yo, que fue el último traje que me hice. Mirad qué piquillo tan bonito. Y me lo voy a poner con un mantón turquesa, que por cierto tengo que buscarlo. ¡Socorro! Y tiene dos volantes así grandes. Y falta por traer el de mi sobrina, que lo tiene mi tía que vive aquí al lado también, para que se lo ponga esta tarde. Y luego aquí sobre la cama hemos puesto todas las flores de gitana,
todos los peinecillos del pelo, los brochecitos que los compré el otro día también en Garbo, una tienda de aquí de Sevilla, para los mantones, los pendientes, las peinetas, bueno, todo para que mañana, porque nos vestimos mañana de flamenca, lo tengamos ya todo preparado y a mano. Vale, y este es mi cuarto y aquí lo que he preparado son ya los looks tanto de feria de noche como de boda. Esta tarde me voy a poner este vestido marrón con el collar coral de corales, que es nuevo, que tengo muchísimas ganas de estrenarlo. Y le voy a meter también este brazalete dorado. Y me voy a poner primero las esparto, porque las ferias ensucian mucho los pies y tal, pero ya por la noche me pondré las sandalias doradas, un poquito más arregladas. Y de bolso le meteré este nuevo, que le va ideal. Después para el viernes me vestiré de flamenca con mi hermana, mi madre y mi sobrina. Pero por la noche aquí la gente normalmente, como la feria está cerquita, vuelve a casa y se cambia de ropa y se pone ya algo de noche. Y me voy a poner el vestido este japonés, no sé si os acordáis, que os lo enseñé por Instagram, que es como así muy arregladito y tal, y me apetece un montón. Bueno, esta soy yo, con mi aro de gimnasia rítmica, porque yo era gimnasta antes, no sé si no lo sabéis o no, pero bueno, por ahí detrás, que todavía lo conservo. Y luego este vestido también lo he traído con este choker, por si mi hermana se lo quiere poner, se lo he sacado ya. Y ahí detrás está el look de la boda, ¿vale? Que lo voy a reservar para el vlog un poquito más adelante. Me gusta hacer esto porque luego, cuando van a llegar mis sobrinos esta tarde, vamos a estar todos arreglándonos, vistiéndonos, nerviosos. Y entonces ya lo tengo todo planeado, ¿sabéis? Y ya tengo como cada look planeado para cada momento. Y ya eso es como paz mental, no tengo que estar el mismo día probándome, quitándome, me gusta, no me gusta, sino que ya está todo como súper planeado. Y me gusta dejarlo todo así como a vista, aunque esté todo un poco como una leonera, no me importa. Pablo se ha ido hoy a jugar al pádel y a hacer su plan y tal. Él sí va a estar teletrabajando hoy. Me ha dicho, Elena, sé que hoy vas a estar con tu familia, con tus amigas, es tu feria, es todo. Y igual se pasa esta noche, pero como que me ha dicho, quiero también como que lo disfrutes. Dice, sé que no vas a poder estar pendiente tanto de mí. Total, que la semana que viene ya lo celebraremos los dos más tranquilos también, todo, porque estos días, entre que estamos aquí en España y todas las cosas que hay, pues... Por cierto, os voy a enseñar el vestido que me pedí online para la boda, ¿vale? Que, o sea, esta marca tiene cosas monísimas, pero, bueno, el estampado es espectacular, ¿vale? Iba de celeste en un principio, como os dije, me lo voy a probar para que lo veáis. El vestido, lo que pasa es que a mí me queda fatal. Mirad, chicos, este es el vestido. Yo no digo que no sea precioso porque a mí me parecía súper elegante, súper bonito, pero siento que a mí no me favorece. Claro, yo se lo veo a una modelo alta, que sería más grande que yo en todos los sentidos, y le quedaba pintado. Y claro, yo me veo esto, que es una XS, ¿vale? Pero mirad, es que me sobra por todos lados. Yo creo que es muy bonito, pero ahora teníamos que arreglarlo, tal, y aún así... Yo decía, no me veo súper favorecida, ¿sabéis? Y creo que cuando una va de invitada y así tiene que verse favorecida, si no, luego no lo proyectas. Y de hecho, por eso el otro día tuve que irme el lunes por la mañana a Zara corriendo con mi madre. Os voy a dejar por aquí las imágenes. Estuve probándome vestidos. Bueno, primero fui a Scalpers, que me probé un par de vestidos o tres, que tenían cosas monas, pero tampoco me terminaban de encajar. Pasamos también por H&M... Pasamos también por Mango, que tenía cosas muy monas, pero finalmente en Zara fue donde me estuve probando todos estos vestidos que estaréis viendo. Y finalmente es donde me compré el vestido de la boda.
Buenos días, chicos. Ayer me lo pasé de bien en la feria, mi cumple, con mi familia, con mis amigos. Fue un diazo. La verdad no grabé tanto como hubiese gustado. Me grabé más imágenes así tal, pero bueno, entenderéis por qué. Hoy es viernes y estamos aquí preparándonos para hacernos ya los moños, coletas y peinados de flamenca, porque hoy nos vestimos mi madre, mi hermana, mi sobrina y yo, todas de flamenca o gitana. Así que en cuanto estemos listas, os enseño el resultado, porque esta cara ahora mismo no nos representa realmente. Bueno, esto ha sido un muy rápido antes y después, ¿eh? ¡Tarán! Ya estamos de flamenca, ya estamos en la feria. Aquí voy a hacer una pasadita rápida. Carmen, mi padre, Dubi, mi hermana, mi madre, mi sobrino. Pablo también se ha incorporado hoy. Ya estamos aquí en la feria de mi pueblo. Como veis, está todo súper tranquilito ahora al mediodía. Está súper bien. Me encanta la feria de mi pueblo porque todas las casetas son públicas, a diferencia de la feria de Sevilla. Y es una feria como mucho más tranquila, está mucho más cerca de casa. Yo ahora, por ejemplo, vengo de flamenca, que ahora os enseño bien el vestido y el mantón y los pendientes y todo. Y luego seguramente por la tarde iré a cambiarme para luego venir de noche. Es súper cómodo, entonces me gusta mucho. Y luego a nivel precioso también es más barato que en la feria de Sevilla. Y nada, ahora por el día, como sabéis, es el paseo de coches de caballo. Aunque estos son burritos, que me encantan los burritos. ¿Y qué más? Aquí al fondo tenemos la portada principal. Allí hay otra portada que no sé si se puede ver ahora. La feria de Hermana tiene dos portadas. Y nada, muy guay mi feria, la verdad, me encanta. Cada vez me gusta más. Y nada, ahora estamos aquí en la caseta, como veis, que hemos cogido un muy buen sitio. A mí me gusta siempre comer como pegadita a la valla para ver eso, el paseo de caballo, la gente, la flamenca. Y nada, hace un día muy bueno hoy, hace un poquito de más calor. ¿A ti de momento qué te está pareciendo la feria? Me encanta, me ha encantado venir, la verdad. ¿Desde cuándo no venías a la feria? Hacía 13 años que no venía y que no me vestía y estaba súper ilusionada. ¿Y este traje de dónde lo has sacado? Lo he sacado de mi prima. Y le queda perfecto, porque los míos no le valen porque, como veis, me he sacado una cabeza, pero este le queda pintadísimo. ¡Mirad qué guapa va mi madre! ¡Toma ya, flamenca, donde las haya! ¡Toma ya! Buenos días, chicos. Primero, perdonad mi voz. Sigo siendo yo, aunque no lo parezca. Probablemente esté siendo el vlog más random del canal hasta el momento. O sea, con tanto plan me está siendo imposible grabar, pero aún así estoy intentando seguir el ritmo, ¿sabéis? Ayer lo pasamos en feria. Increíble. O sea, no sabéis la ilusión de vestirme con mi hermana, con mi sobrina, que hacía 13 años que no venían a la feria. Con mi madre. Bueno, todas juntas. Estuvieron también mi padre, mi hermano, mi cuñada, Pablo, mi otro cuñado. Después estuve con mis amigas, con su novio. Bueno, fue un día súper completo. Eso es lo guay de la feria, que al final te encuentras con todo el mundo y es súper guay. Y nada, bueno, como veis, poca sorpresa, voy ya camino de la boda. Tercera jornada intensiva de fiesta, porque llevo 2 días de feria y hoy la boda. Pero sabéis que os digo que no me quejo, que estoy muy contenta. Hoy hace ya calor, voy en tirantes, como veis, y no tengo nada de frío. ¡Ay, Santi! ¡Qué lindo! Chicos, antes de que siga pasando el día de la boda, os voy a enseñar muy rápidamente el look. Este vestido me lo compré en Zara, como decía, el lunes, ¿vale? Es como así verde agua, cuellos altos,
creo que me ha costado 40 euros, mejor solución ever. Este bolsito me lo han regalado mis suegros por mi cumple, también de Zara, de ahora de temporada. Este es el brazalete que os enseñaba por Instagram de Garbo. Zapatos de cuando yo me casé, de mi boda, también de Zara, o sea, voy bastante de Zara. Y este fular me lo ha dejado mi cuñada también, que no es el mismo verde y tal, pero me apetecía darle como ese toque. Ah, y los pendientes, me los compré, ya os lo enseñé. Os llevé conmigo de compras en Marshalls en Estados Unidos. Bueno, el detallito del vestido, no sé si lo he enseñado, que tiene aquí esto en el cuello. Y ese es el look. No sé qué nota me dais, si me veis mejor con este vestido con el que os enseñé que no me quedaba bien. Yo estoy muy contenta, voy sencilla, pero me gusta. Y luego es un vestido que puedo poner con sandalias allí en Miami y listo. Me acabo de enterar que el sitio de la boda es del ex jardinero de Lady Di, como es de fuerte. Es un hombre extranjero que se ha venido aquí a Sevilla, se compró esta finca, que es enorme, y para hacer cosas de boda y así, y era el jardinero de Lady Di. Yo ya he ido a saludarlo porque digo, por Dios, qué honor. Chicos, hoy es miércoles 8 de mayo, son las 9 de la mañana. Llevo sin grabar desde el día de la boda, como acabáis de ver, porque, bueno, varias razones. La primera, me quedé sin voz después de 2 días de feria, 1 día de boda y tal, o sea, ya mi voz dijo hasta aquí. Y la verdad es que luego estaba como también súper liada con otras cosas y, en fin, como que no he encontrado el momento para grabar. Pero bueno, hoy tengo un plan muy guay que sí que os quiero llevar conmigo y sí que os lo quiero enseñar por aquí por YouTube. Que es que, bueno, siempre que vengo a Sevilla me gusta mucho ir a ver a Santa Ángela, que ya os he hablado de ella en alguna ocasión. Sabéis que en mi casa en Miami tengo pues, su calendario, una estampita y tal. Y bueno, básicamente me gusta ir a verla, a darle las gracias porque todo está bien. Y bueno, a pedirle que todo siga igual de bien. Voy a ir con mi madre, que también es muy fiel a Santa Ángela, y eso, vamos a ir a dar un paseo por el centro de Sevilla, vamos a ir a verla y bueno, pues eso, dar un paseillo y así. Y luego también voy a quedar con mi amigo Rafa, que no lo he visto todavía, ya me quedan muy poquitos días aquí en Sevilla. La verdad, me da mucha pena porque creo que ha sido la vez desde que me volví a ir a Estados Unidos que más estoy pensando en que no me quiero volver a Estados Unidos, ¿sabéis? Estoy muy a gusto aquí, me lo estoy pasando súper bien, están siendo unos días muy intensos. Quizá también es un poco eso que se me ha juntado, como que han sido muchos festivos, muchos días especiales. Pero, y la primavera en Sevilla que es maravillosa. Pero eso, estoy así como un poco intentando exprimir cada segundo, cada momento y con pocas ganitas, ahora mismo al menos, de volverme. Luego también es verdad que cuando llego allí cambio el chip y me adapto y ya está. Voy a vestirme y pues nada, os voy contando y os llevo conmigo. Pues ya estamos aquí mi madre y yo vestiditas, que nos hemos venido al metro, porque Sevilla es imposible con el coche. Si no, si vais a venir próximamente, os digo que no vayáis al centro en coche porque es imposible de aparcar. Por cierto, como veis, no llevo nada de maquillaje porque el tema de los ojos que no os he contado hasta ahora me ha vuelto a brotar. No es una alergia, al final es un eczema que no me he curado bien porque me echaba la crema un día, me ponía mejor y me la dejaba echar. Entonces ahora estoy siendo como más constante para que ya se me quite del todo. Y pues eso, cuando me pongo esto no, me pongo un poquito de crema solar, pero no me maquillo para que descanse el ojito. Qué bonita es mi ciudad hoy. Vamos a entrar un momentito en el Hotel Alfonso XIII, que es el hotel más famoso de aquí de Sevilla, que te van a beberlo. Que es tan bonito este hotel, tan elegante, conserva tanto su esencia, ¿verdad? Sí. Me gusta. Mami, yo necesito ahora una semana extra en Sevilla para hacer cosas, porque no me ha dado tiempo a nada. Thank you.
Mirad, chicos, esto es la imagen que me ha hecho la artista en la lámina que me voy a llevar a Miami. Siempre que vengo me gusta enseñaros un poquito de mi ciudad porque, bueno, muchas veces me preguntáis que de dónde soy, que de dónde está eso y tal. Y bueno, así sabéis un poquito más de mí, de mis orígenes y lo bonita que es Sevilla, que es que no es porque sea mi ciudad, es que es una ciudad preciosa. Aquí estoy comprando incienso a ver si esta vez me llega a Miami y no se me pierde por el camino. Crucemos dedos. Y llegamos a la Plaza de la Encarnación y sus famosas setas de Sevilla. Chicos, ya se está acabando mi mañana por el centro de Sevilla, que me da tanta pena. Mi madre se fue antes, después de ver a Santa Ángela de la Cruz. Y ahora estoy aquí con Rafa y con David, mis amigos. Mirad qué guapos son. Rafa es amigo mío de la carrera. David es su novio, que me cae súper bien también, ya eres de la familia, ¿no? Obviamente. Y nada, hemos tomado algo, pero me tengo que ir ya porque tengo que teletrabajar. ¿Ustedes también tienen que ir? ¿Hoy no trabajas? No, yo sí. Pero David también tiene sus quehaceres. Así que nada, no me quiero ir, chicos, esto es muy duro. Me quiero quedar en Sevilla mucho más rato. Pero bueno, ya estoy en casa de mis padres, que voy a comer rápidamente, que ahora me tengo que poner a teletrabajar. ¿Qué calor hace en Sevilla? O sea, diría que tengo más calor aquí que los últimos días que he pasado en Miami. Dentro de unos días se me va a acabar este chollo de tener la mesita puesta, la comida preparada encima, receta rica de mi madre. Ay, Dios mío, pero bueno, ya está. Aquí estoy ahora. En la habitación del teletrabajo aquí en Sevilla, que realmente esta habitación era de mi hermana, pero ya es un poco una habitación multiuso. Cuando vienen ellos, se quedan ellos aquí, cuando yo estoy teletrabajo desde aquí, en fin, tiene muchos usos. Nada, ahora son las 6:15 de la tarde. Normalmente cuando estoy teletrabajando por la tarde, sobre esta hora hago el descansito para merendar. Cuando estoy en Estados Unidos, el descansito lo hago para comer, ¿no? Evidentemente. Es decir, que son ya las 6:15 y llevo, pues, no sé, unas 3 horas y media o 4 horas teletrabajando. Y no sé por qué, pero me he puesto súper productiva hoy, me he puesto a tope y ya tengo mucho, mucho trabajo del día de hoy ya prácticamente hecho. Así que estoy pensando que para dentro de un rato, que ahora tengo una reunión, pero para dentro de un rato voy a hacer una clase de inglés porque no sabéis, llevo casi 2 semanas en Sevilla, pero no sabéis lo que me estoy notando, el hecho de no estar pensando en inglés como cuando estoy en Miami, ¿sabéis? De sales a la calle, yo qué sé, las señales, hablas con alguien en el supermercado. O sea, todo al final estás como todo el rato hablando en inglés, además del trabajo, ¿no? Y me noto mucho más lenta. O sea, hoy es miércoles, pues martes y lunes que he tenido reuniones, era como que sí, a nivel de entender sí, pero, o sea, mucho, mucho más lenta. O sea, necesito retomar mis clases porque la semana pasada no di ninguna y la anterior, la verdad, que preparándolo todo tampoco. Entonces, yo creo que hoy, como me va a sobrar tiempo así un poco, voy a pillarme una clase de Inmigo porque la necesito. Y bueno, hablando de Inmigo, para quien no lo sepa y sea nuevo por aquí, por mi canal de YouTube, Inmigo es la plataforma que yo utilizo para seguir con mis clases de inglés online. Me encanta Inmigo porque, bueno, ya sabéis que cuando estoy en Miami, doy clases en Miami, pero ahora, por ejemplo, que estoy en España, voy a dar las clases aquí y tiene una flexibilidad increíble de horarios. O sea, tú te metes hoy y dices, vale, quiero una clase tal, y te dice, pues ahí a esta hora, a esta hora, a esta hora, ¿no? Y pues tú te apuntas a la clase que mejor te convenga. Ya sabéis que yo llevo... no solo utilizando su plataforma, sino colaborando con ellos ya unos meses. Y bueno, algunos de vosotros que ya habéis probado Inmigo me habéis dicho que os encanta porque es que es la bomba. Ya sabéis que yo estoy encantada con su plataforma, no solo porque tiene mucha disponibilidad de clases, sino porque es muy intuitiva, es muy fácil, los profesores son súper majos, la verdad. La gente que está ahí en esas clases online está de verdad dispuesta a aprender inglés. De hecho, el otro día coincidí con un mexicano y un colombiano, creo que era, y... aunque habláramos los tres español, o sea, en ningún momento estuvimos hablando español, que ya sabéis que eso es lo más importante cuando aprendes inglés, forzarte y hablar solamente en inglés. Y lo mejor de todo, ya sabéis que es el precio de las clases, que es muy barato y muy económico. Así que aquellos que lo estáis pensando, os animo a que probéis Inmigo, de verdad, me vais a decir como otros seguidores que os va súper bien. Y bueno, recordaros que siguen con una oferta de la clase a $3
Y si compras el pack anual, ¿vale? Saldría la clase a 1,99. Os voy a dejar el link, ¿vale? En la descripción, como las otras veces, y también en un comentario destacado para que os sea más fácil entrar. Y pues eso, ya me vais contando qué tal vuestras clases de Inmigo. Bueno chicos, como veis, estoy ya terminando de hacer la maleta, que aquí me quedan los zapatos, los bolsos y luego Pablo traerá también cositas. Estos días la verdad que he estado grabando cositas para el blog, pero no he estado hablando a cámara porque ha sido un no parar, me pasa siempre. Al final es como que me siguen quedando cosas que hacer y bueno, al final la agenda apretadísima, pero bueno. Ayer, como habéis visto, estuve en una clínica de medicina estética porque los que ya llevéis tiempo por aquí por YouTube os acordaréis que yo tengo aquí una arañita vascular que he ido ya dos veces a intentar quitármela. Bueno, esta es la tercera, de hecho. Entonces, la primera vez se me quitó, ¿vale? Fue hace un año, por finales de mayo así, que fui la primera vez, el año pasado. Se me quitó, me desapareció todo el verano. Y en septiembre y en octubre, por ahí, empezó a aparecer. En Navidades, cuando estuve de vuelta, volví a ir, volví a pagar, ¿vale? Y la segunda vez, no solo no se me quitó, sino que se me puso incluso más roja la arañita vascular. Entonces les escribí a la clínica, digo, mira, me he gastado un dinero, me gustaría que se me quitara. Me dijo, cuando vengas otra vez a Sevilla, pues vente por la clínica y te hago un repaso gratis, evidentemente, para lo de la arañita. Entonces, ayer fui a eso por la mañana. Después fui a hacerme como el estudio de la piel que me regaló Pablo por mi cumpleaños, que os he dejado un reel en Instagram, que ya lo habréis visto algunos de vosotros. Y ya lo último que hice ayer también, que tenía como tarea pendiente, era devolver el reloj que me han regalado mis amigas por mi cumple. Y ahora, como veis, estoy haciendo la maleta, que mañana sábado ya nos vamos a las 6 de la mañana, súper temprano. Me voy a venir a esta habitación porque tiene mejor luz. El caso, y ya lo último que me faltaba era cortarme el pelo, que me ha cortado mi madre las puntas, me ha hecho una capita, me ha cortado el flequillito, que me venía muy bien antes de también volverme a Miami. Lo que os digo, muchas cosas que tenía que hacer. Ya estamos en el aeropuerto de Lisboa. Hemos venido a Sevilla, Lisboa y ahora hacemos Lisboa, Miami. Espero que os haya gustado muchísimo este vlog. Lo despido ya aquí, la verdad. Ahora voy a editarlo entero porque no sé ni lo que tengo ni lo que no tengo. Y se publica mañana. O sea que lo que estáis viendo es casi en directo, vamos. Y nada, eso, que espero que os haya gustado mucho, conocer un poquito más de mi familia y de mi ciudad y cultura. Y nada, nos vemos la semana que viene. Si no queréis perderos nada de mis contenidos, ya sabéis, suscribiros a mi canal, seguidme también por Instagram y darle like a este vídeo que ya sabéis que me ayuda muchísimo. Un besito y hasta el domingo que viene. Chao.